¿Y las trajiste? Sí. ¿Yo espero acá o voy con ustedes? Bajamos los tres. Bueno, acá están los papeles, ¿eh? Y eso es el... lo de la ART. Eso. Sí. A ver cómo es esto. Bueno, esto parece que está todo bien. Lo que sí les digo, muchachos, lamentablemente, lo de la salita está un poquito complicado. Pero, ¿cómo complicado? La otra vez no estuvieron envueltas con los papeles. Y los papeles ahí están. ¿Y ahora cuál es el tema? Al final, nos están pateando. No, tampoco lo estamos pateando. A ver. Usted los papeles los tiene que tener sí o sí, porque si no el municipio no los va a contratar. Es así, ya hasta avanzaron en una cosa. Pero tampoco es que me traen los papeles y está todo y ya se adjudica la obra. No es así como funciona. ¿Y cómo funciona? A ver, ustedes nos vinieron con esto de la cooperativa de trabajo y nos dijeron que si nos organizábamos, nos juntábamos, que todo iba a salir bien, y que nos iban a apoyar. Al final, ya llevamos casi 2 años de vuelta con esto. Y puras changas nos tiran. Bueno, no. Yo los entiendo. A ver, la idea es apoyarlos, sí. Pero no se trata solo de papeles. También hay que... digamos... hay que demostrar como cierta capacidad operativa esto. Tener herramientas, tener vehículos... A ver, discúlpeme. También me parece que la cosa es bastante más simple. Si nos van a apoyar, bien, y si no, ya está, listo. No perdemos tiempo ni usted ni nosotros, ¿vio? Usted dice ahora que el tema esto de la, ¿cómo dice? La capacidad operativa. Si no tenemos eso, ya está, no nos van a dar nada. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿Cómo cree usted que nosotros vamos a poder comprar herramienta o un vehículo con las migajas que nos están tirando siempre? Mire, yo los entiendo. Y sé que en parte tienen razón, pero entiéndame usted también a mí. Esto no depende solamente de mí. ¿Y de quién depende? Déjeme un par de días. Yo voy a hablar con el intendente y alguna solución la vamos a encontrar. En serio. Mañana mismo hablo con el intendente, vengan el viernes a esta misma hora. Algo va a salir, muchacho. ¿El viernes? El viernes, a esta misma hora. Los espero acá.
entonces tenemos que volver el viernes. ¿Se pueden hacer unos mates? Sí. Allá tiene la yerba, la verdad. Te preparo la hoja. ¿Qué pasó que no hay luz? La cortaron. ¿Cómo que la cortaron? Y sí, hace un rato. ¿Qué? ¡Loco! ¡No pueden esperar un día más, carajo! ¡Un día! No, no, ahí no. Encima, 70 pesos más tenemos que pagar. Sí, 70 pesos más. La conexión. A ver qué pasa el viernes. Por ahí, si sale la salita, podemos pedir un adelanto para material y con eso vamos zafando. ¿Vos todavía crees que nos van a tirar algo? ¿Cuánto hace que nos tienen, vienen pateando con los papeles? ¿Eh? Primero te piden una cosa, después otra. Está todo arreglado, Walter. Seguro que se terminan dando a Méndez, a Río Sur, a alguno de esos delincuentes. Acordate lo que te digo. ¿Estás negativo, Hugo? No es negativo, loco. Estoy hasta las pelotas de andar viviendo a changa, ¿viste? Pura changa nomás. Encima sin luz. Vendé la tele. Si total, ¿para qué lo querés si no tenés luz? ¿Está en piola vos? ¿Eh? Hugo. Salí, boludo. Dejate joder, hermano. Yo no tengo fe a la cooperativa. Tomate un mate. Tomate un mate. Va a ver que algo sale. No me va a aflojar ahora, ¿verdad? ¿Sabés lo que pasa, Fabián? Esto ya lo arreglé con Horacio, ¿te das cuenta? No, sí, yo ya hablé con Horacio y me dijo que estaba todo arreglado. Ya tengo los papeles para que firmemos. El tema es que este muchacho se les había dicho que por ahí le dábamos la hora de la salita. Están con el tema de las cooperativas de Nación, ¿viste? Y la verdad es que yo no pensé que iban a llegar con los papeles, no tenían nada. Pero bueno, tampoco los puedo dejar en banda. Por ahí no sé si vos podés tomarlos para esta obra, nomás. Temporario, así paramos un poquito de la bronca. No, no puedo, Fabián. Vos sabés que tomar gente en blanco es complicado, y más ahora con los negocios que tiene el sindicato. Y si llego a meter alguno nuevo, me mata. Sí, ya sé, algo tenemos que hacer con este muchacho. Encima ni siquiera está en el sindicato, así que peor. ¿Y cuántos son? Las cooperativas son 7, 8, pero los que están más metidos en las cosas son 3. Yo necesito acomodar unos corrales en el campo. Eso lo tenía pensado para más adelante, pero... A ver, ¿qué te parece? Decirle a estos 3 que me vengan a ver. ¿Qué te parece? Bueno, bueno.
Che, ¿hoy nos queda como 1000 pesos para cada uno? Sí, por ahí. Y eso nomás. Sí. ¿Viste que te dije? Se repartieron la torta entre ellos y nosotros nos tiraron una migaja. ¿Sabes qué? En cuanto cobra me voy a ir a comprar un cordero. ¡Esa, Hugo! ¡Bien ahí! ¿Hugo? ¡Vamos! Sin luz se puede vivir, pero sin vida... Además le prometí a la negra, viste, que iba a comer un corderito. Para el cumpleaños, mañana. ¿Sabes qué? Yo te ayudo con una parte, vamos en esa. Ahí. Y bueno, mirá cómo desentendido, ¿eh? Estoy con mi gato también. Vamos. Sí, bueno. Ah, bueno. Pero podés aportar un poco, ¿eh? Toma que lleve el vinil. Un vinil. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! El boludo. Poné algo, dale. Che, sí, ¿cuándo cumpleaños? Mañana. ¿A qué hora vamos? ¿Cómo que hora vamos? Primero poné y después va. ¿Pero va a ser mediodía o la noche? Ah, a la noche. Sí, la noche. Sí. Pero bueno, vamos a esperar por allá, che. ¿Cómo te quedo de la fila? No, Rosina. ¿Yo? ¿Cómo irá a venir, che? Más vale que venga, che. Vale que venga. Que venga, che. Vamos a tener plantita. A ver si le puedo cambiar la cubierta al Tintos. Ahí viene, me parece, ¿no? Ahí viene, ahí. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mendo? Hola. ¿También? ¿Cómo le fue? Sí, ¿ya terminaron? Sí, ya está listo. Disculpen, pero no podía salir de la oficina. Tuve un día terrible. Y tengo que volver enseguida al pueblo. Bueno, la verdad que venía a ver si todo estaba bien. Pero bueno, veo que ya lo tienen todo listo. Sí, qué bueno. Oiga, Méndez, ¿no va a poder arreglar ahora con el tema de la plata? Como hemos quedado, va. Lo que pasa que no traje efectivo. Tengo 200 pesos nomás. No pude salir de la oficina para ir a buscar dinero al banco, así que mañana pasen cuando quieran, ¿eh? Ahí les dejo el resto para que les paguen. Sí, pero hemos quedado que cobramos hoy, Méndez. Terminamos el trabajo y... Sí, sí, yo los entiendo, tienen razón. Con el día que estuve no pude ir al banco a sacar dinero, pero... Mañana pasen por la oficina que les pago el resto. ¿Sabes qué pasa? Que... Queríamos comprar un cordero, teníamos fin de semana y hoy necesitábamos la plata. Porque... Bueno, yo les dejo esos 200 pesos y si quieren llévense un cordero. Enseguida aviso al peón que les aparte uno. ¿Un cordero suyo acá? Sí. ¿Y a cuánto nos deja el cordero? Bueno, si es para que lo carneen ustedes, les hago 700.
Están lindos, ¿eh? Entre 12 y 14 kilos. No sé, Hugo, ¿qué decís? Bueno, no sé. Nos queda otra tampoco. Estamos acá. Bueno. ¿Hacemos así? Enseguida el peón les entrega uno. Ah, y no se olviden, mañana pasen por la oficina que les pago el resto. Sí. Suerte, muchachos. Chao, Méndez. Hijo mío, loco. No, no. Ah, 200 pesos. ¿Qué hacemos con 200 pesos, loco? Sí, el oro, 200 pesos. Tenemos que arreglar hasta el tinto, ¿verdad? Bueno, esperamos. Sí, bueno, pero esto es nada, ¿verdad? No, yo no. ¿Qué mierda? ¿Hablamos todo el día? ¿Boludo? ¿Para ganar 200 pesos? Bueno, yo, si cada uno, loco. Es 100 cada uno. Vamos a echarle nada hasta el tinto ahora. Vamos a echarle nada hasta el tinto. Echar las pelotas, vamos a echar cordero. ¡Qué mierda, boludo! Hay que romperlo todo, el pelotudo este. Se agarró una bronca. Con 200 pesos. No hicimos nada, mañana cobramos. No hicimos nada, boludo. Venimos laburando como siempre. Pura charla, boludo. Al final no tiran nada. No, la cabeza, bombón. Dale. No, ahí vamos. Por acá. Ahí está. Que pido la cabeza, vos. Dale. Está lindo, ¿no? Medio flaco. Pasa 300 pesos.